Navidad, Navidad, dulce Navidad. Mira qué orejas. Él quiere más fuetillo. No, ya está. Está acabado. Dice, pero mami, si tienes ahí la bolsa, aún quedan, los he visto. Es que cada año les compraba huesos, pero el año pasado no les sentaron muy bien, entonces este año he pasado. Y digo, va, es Navidad, vamos a darles algo en plan chuchería, porque quería comprar un colchón para aquí el comedor y cambiarle la correa a Vela y tal, pero al final es que fui un día a mirar cosas y no me gustó nada. Entonces no les acabé comprando nada, pero bueno, ya les compraré juguetillos o algo de aquí nada. Pues eso, hola a todos, buenos días. Hoy es 25, ¡feliz Navidad! Acabamos de volver de un señor paseo de una hora, porque ayer volví bastante tarde y ayer salimos poco. Y entonces he dicho, vamos a compensar un poco. Y son ahora las 9:30 y me voy a sentar a trabajar. Sí, porque tengo prácticas que hacer, vídeos que dejar listos y tengo que estar, creo que me dijo mi madre, a la 1:30 en su casa. Así que nada, sobre las 12 pues empezaré a cambiarme, los iré a sacar otra vez y ya me iré a la comida de Navidad con la family, que vamos a casa de mi tía. Ayer fuimos a casa de mi hermano súper bien con María, que estuvo un rato con nosotros, hicimos cagar el tío, que es el tronco ese con cara que le pegas de garrotes y te caga regalos. Tradición catalana. Y nada, estuvimos cenando con la family. Y hoy el plan es, nada, estoy ir a comer, hacer un poco de sobremesa y yo calculo que no muy tarde volveré a estar aquí. Y por la tarde quiero, pues, editar, envolver todos los regalos para mañana, que mañana es el día gordo. Mañana es el día que lo hacemos con mi familia, en plan, mis abuelas, mis tíos, en casa de mi madre. Este año lo hemos cambiado todo un poco porque como está María, pues, ha habido cambios de planes. Pero iremos a eso, a casa de mis padres, a hacer la comida de San Esteban. Y ya estaremos, ya está. Es que ya hemos acabado el año. Bueno, me voy a poner a trabajar. Hola a todos otra vez, son ahora las 12. He estado editando el vídeo de mañana, preparando cositas de una práctica y estoy haciendo cosas con el bullet journal para enseñaros la review y haceros el vídeo del bullet journal del 2019, porque aún no lo he empezado y estoy aún preparando cosas. Seguramente lo preparé mañana, pero como hoy es el día de Navidad, hoy es 25 y bueno, yo he dormido aquí en mi casa, pasé la noche buena con mi familia y tal, pero me he venido a casa y claro, este año no tengo regalitos para abrir el 25, pero porque lo hacemos mañana todo lo gordo con mi familia en casa de mis padres. Pero lo que estoy haciendo ahora es responder los comentarios de esta última semana, que yo no sé cómo se me ha ocurrido ignoraros, porque es que tengo, pero es que una burrada de comentarios por responder y estoy aquí en plan como una loca, oh, Dios mío, que me encantan, en serio, son todos súper, es que son todos una pasada, en serio. Así que gracias por vuestro regalito de Navidad, porque es como esto, pues estoy aquí en plan respondiéndolo. Hoy no sé si voy a grabar mucho, estoy un poco en plan chofi, porque también me tiene que venir la regla. Entonces hoy estoy un poco en plan entre tristona, entre chafada, por eso, porque no me encuentro muy bien, pero bueno, que creo que esta tarde, dependiendo de cómo esté, quizás hago esto de lo de actualizar este bullo y enseñaros el nuevo, que no sé ni dónde está, pero bueno, me he comprado una Lenstrom de color rojo para este nuevo 2019. Entonces quizás, no sé, dependiendo de cómo esté esta tarde, ya venimos o bien acabo en el sofá con todos los perros encima en plan Netflix, manta, infusión, palomitas, o bien me pongo aquí a hacer más cositas. La práctica no creo porque estoy muy espesa y se me ha atascado un poco. A ver si mañana estoy un poco más despejada, pero eso, que luego a lo mejor los grabo o a lo mejor no, porque ya sabéis que cuando estoy un poco más, se me olvida grabar. Pero bueno, que no es que esté triste, es que estoy con la regla y me encuentro mal. Chicas, vosotros me entendéis. Chicos, si tenéis novias, hermanas, supongo que también. Así que bueno, los días estos que nos toca sufrir. Voy a responder unos cuantos más y me voy a ir preparando. Hola, ignorad mis pelos porque me voy a peinar ahora y me voy a maquillar. Pero me acabo de vestir, voy a enseñaros el outfit.
Y para enseñaroslo tengo que subirme al váter, porque no tengo espejo de cuerpo entero, tengo que ir a IKEA. Bueno, pues... no se me ve. Llevo... este es el outfit que preparó Patricia para hoy. Lo único que me he cambiado las medias y los zapatos. Ayer no me acordé de enseñaros el vestido, pero bueno. Pero bueno, para mí me he puesto este jersey de manga larga así de color verde botello. Pantaloncitos estos de terciopelo con puntitos. Llevo medias así en plan oscuritas. Y bueno, los zapatos que me los tengo que atar, que son unos Oxford así cookies. Y ya está. No sé qué hacerme en el pelo. No sé si dejármelo medio recogido así o... adiós. O ponerme una pinza o... creo que me lo voy a dejar suelto y ya está. Y me voy a maquillar en plan nada, muy poquito, porque en 10 minutos tengo que salir. Así que voy a hacer un maquillaje así fácil. Ya he sacado los perros, lo tengo todo recogido, así que solo me queda pintarme y marcharme. Y nada, a por la segunda tanda de empacho. Hola a todos, ya he vuelto, acabo de llegar a casa. Lo primero que he hecho es sacarme los zapatos. Y voy a encender la calefacción porque hace mucho frío y aparte estoy como muy destemplada. Y básicamente lo que voy a hacer ahora va a ser espachurrarme en el sofá. Son ahora ya las 6:20. Vamos, estoy súper llena. En serio, me voy a hacer una infusión o algo porque... ay, espera que no sé. Porque estoy a reventar. Y me voy a cambiar, me voy a despintar. Creo que me voy a poner una mascarilla. Mi plan es ahora ponerme el pijama, desmaquillarme y coger todos los regalos de mañana y ponerlos en el comedor. Voy a envolver todos los regalos porque yo no me acordaba que mañana me toca hacer el taxi y tengo que ir a buscar a mi tía abuela, a mi abuela y a mis tíos. Entonces mañana voy a estar toda la mañana en el coche, por lo tanto no voy a tener... que había pensado, nada, ya lo haré mañana por la mañana, antes de la comida, yo pensando luego, si no, no voy a tener tiempo. Y es que el plan mañana es... mañana comemos en casa de mis padres, entonces mañana estos locos de la pradera, que me están oliendo al perro de mi tía, me los voy a llevar a casa de mis padres. Entonces... lo que tengo que hacer mañana es pues cargar todo el coche con todos los regalos, con los perros, irme a casa de mis padres, dejar a los perros, dejarlo todo allí, y entonces coger el coche e irme al Quinto Pino. Ahora tengo que mirar el mapa porque siempre me pierdo para ir a buscar a mi tía abuela y es como un... vale. Y tengo que ir a buscar a mi tía abuela, luego tengo que ir a buscar a mi abuela y a mis tíos que estarán con mi abuela. Y luego ya pues iremos a casa de mis padres, comeremos y todo el rollo. Pero nada, que me ha gustado mucho el outfit, he ido muy cómoda, me he espachurrado en el suelo con las niñas porque estaban mi sobrina y... otras que no son sobrinas mías, pero son hijas de los primos de mi hermano, una cosa rara. Y hemos estado jugando ahí en el suelo y tal. Sí, Maggie, ¿qué me hueles? ¿Qué me hueles al perrito? ¿Las medias? Así que nada, voy a despintarme, envolverles regalos y ya así lo dejaré todo listo para mañana por la mañana solo tener que levantarme, sacarlos a pasear, ducharme. Y ya está. Y de hecho, venía en el coche porque he ido a poner gasolina, que ya sabéis que es una cosa que no me gusta hacer sola, pero que he ido a poner gasolina por si no mañana no me daba el depósito para ir. Y estoy pensando en hacerme un baño. En plan, venga tío, que es Navidad, ¿sabes? Autorregalo. Lo que pasa es que mi bañera es gigante, ¿vale? O sea, a lo mejor me muero para llenar esto. Pero quiero... no la he estrenado todavía. Y quizás me doy un baño después de envolverlo todo y de dejarlo todo listo para mañana. Porque quiero espachurrarme, estoy... que me encuentro mal y tengo sueño y estoy muy tonta y me apetece en plan hacer el vago. Y no sé si ponerme un rato a leer en la bañera o ponerme en el sofá a ver una peli o algo así.
Hola a todos, hoy es 27 de diciembre. Hace varios días que no grabo nada, estaba ahora editando el último Vlogmas, que es el vídeo que estáis viendo, y me he dado cuenta que esto, que hacía muchos días que no había grabado y que, bueno, que necesitaba terminar el vídeo. Ahora ya hace unos días que no estoy grabando Vlogmas, básicamente porque han sido las fiestas, he estado con mi familia, pero es que aparte porque voy muy mal de tiempo con todo, estoy muy cansada y, como podéis ver, me estoy poniendo mala. Que esto ya sé que es mi cuerpo pidiéndome a gritos en plan: Chris, frena, Chris, relájate, porque es que no puedes con todo. Pero yo aquí sigo intentando terminarlo todo a tiempo. Pues nada, voy a terminar el último vlog más del año agradeciéndoos a todos los que habéis compartido todos estos días conmigo, que en la sección de comentarios, todo el hype que se ha creado con este Christmas hack de este año, que ha sido una pasada. Han sido unos días de completa locura, pero de muchas risas, de un montón de memorias, un montón de recuerdos buenísimos que he creado durante estos días. También es que me habéis visto hacer 80.000 planes diferentes, los tatus, todos los perros, los días aquí en casa, los días buenos, los días malos. Es que me habéis hecho un montón de compañía este mes, me ha encantado, en serio. Y se terminó, al menos los vlogmas, aún nos quedan nada, hoy es 27, o sea, me quedan 4 vídeos para terminar el Christmas hack. Madre mía. Otro año más para la saca, es el quinto Christmas hack, ha sido una pasada poderlo compartir con todos vosotros, que ya somos más de 30.000 aquí en el canal, y es una cosa que me sigue alucinando, pues como cuando cumplí los 100 suscriptores en el canal. En serio, miles de gracias a todos. Os mando un abrazo enorme a todos y cada uno de vosotros por compartir todas estas cositas conmigo. Y nada, que os quiero mucho y que nos vemos mañana con otro capítulo del Christmas hack, y ya se termina. Y bueno, nada más, que espero que os haya gustado y nos vemos mañana. Adiós.